No, bienvenidos, buenas tardes. Y bueno, antes de comenzar y presentarnos, vamos a pedirle a todos los que están allá en la entrada que se acerquen, por favor. Bienvenidos al Festival Viva México. Estamos a punto de comenzar la ceremonia oficial y dar el grito de independencia. Así es que acérquense todos, por favor. Yo sé que hay un poquito de sol, pero sí. Si todos gritamos al mismo tiempo, se va a oír muy bonito el grito de independencia. Si ya trae sus tacos en la mano, el elote, vengan el refresco, hasta acá. La paleta, qué sé yo, como quiera, ahorita vamos a poder regresar. Tenemos un programa súper especial el día de hoy, con muchos invitados y estamos muy honrados el día de hoy. Así es, Luis. Bueno, pues, ¿qué te parece si damos inicio? Yo sé que ya se están acercando. Queremos que el grito se escuche a una sola voz, por eso queremos que se vengan hasta casa al frente. Un poquito de sol no nos hace daño a todos, así es que vamos a ser compartidos y vengamos hasta acá, hasta el escenario. ¿Se escucha hasta allá atrás? Hay muchísima gente en la entrada. Vengan hasta acá. Can you guys hear me? If you guys want to come up over to the stage, we've got a presentation. We're going to start our program for today. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bien, bien. Gracias, ¿eh? La verdad, nuestros compañeros, Normita, Gallegos. Jorgito. Acércate al micrófono, Normita, o te da vergüenza hablar. Voy, ya llegué. Y Jorge, adelante, Jorgito. Muy buenas tardes a todos, es un placer poder estar con ustedes. Y bueno, ya listos, preparados para darle comienzo a este día. Gracias, mira, aquí andamos todos en equipo, así que Lupita, Luis y a todos los que nos acompañan, muchas gracias. Esperamos disfruten el día de hoy. Así es, y bueno, pues ¿qué te parece, Luis, si damos inicio a nuestro programa especial el día de hoy? Gracias porque nos escucharon y se están acercando hasta acá. Gracias, porque bueno, queremos que se escuche bien fuerte. Así es, nos falta nuestro compañero Armando Carrillo. Él ahorita aún está en cabina, ya viene en camino para acá. No tarda en llegar el cocodrilo, mejor conocido como el cocodrilo de las tardes. Ahorita así no es. Tarda en llegar. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lupita Montoto. Y bueno, cofundadora de La Movida Radio. Gracias. Gracias por acompañarnos y con esto damos inicio a la celebración del 20º aniversario del Festival Viva México con la celebración de la independencia de México. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y bueno, Luis, nuevamente si quieres presentarte y Normita, ahora sí es la presentación oficial. Gracias por estar aquí. Así es, yo soy Luis Montoto, director de programación de La Movida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Normita Gallegos por ahí ya también nos saludó y Jorge que siempre nos apoya. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de... DJ Rumba, Jorge. Así es, y Armando. No, no le tengas miedo. Como que si le tuvieras miedo a los micrófonos. Ándale. Así es. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación el día de hoy. La caravana, vamos a hablar un poco sobre eso más adelante, pero muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Pues bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, el Festival Viva México no sería tan especial si no tuviéramos la colaboración de tantos años con agencias, organizaciones y líderes de nuestra comunidad. So, Viva México Festival shouldn't be that special without the collaboration of leaders and organizations that works hardly every single day for Latinos. So, I would like to introduce you to our leaders and Latinos and community organizations that are joining us today. Voy a presentarles a continuación a nuestros super invitados especiales que tenemos el día de hoy. Y bueno, principalmente quiero agradecerle a nuestra alcaldesa de la ciudad de Madison. Thank you, our Madison Mayor, Satya Rose Conway, quien está por acá. Thank you for joining us. Bienvenida. Gracias también a nuestra querida Chiva Vidar Silav, que sirvió por muchísimos años en el concilio de la ciudad de Madison, quien es la vicepresidenta de UW Health, quien es ahora tiene una nueva posición, Associate Dean for Diversity and Equity Transformation, Equity and Transformation. Tantos títulos, Chiva, ¿cómo le haces? Y también es la co-chair de Latino Health Council. Chiva, muchas gracias por estar aquí. Alguien también que ha trabajado muchísimo en el área de Fitchburg, en la ciudad hermana de Madison, y que bueno, también comenzó como concejal y miembro de nuestra comunidad y ahora es la presidenta del concilio de Fitchburg, City of Fitchburg Council President, Julia Arata Frata. Julia, gracias por acompañarnos. El día de hoy también tenemos representantes del estado y está con nosotros Vanessa Llamas. Vanessa viene por parte de la oficina de la senadora Tammy Baldwin. Thank you, Vanessa Llamas, from U.S. Senator Tammy Baldwin. Thanks for joining us.
And then, esperemos que lleguen un ratito. Aquí está en la lista. También tenemos a una mujer que quiero muchísimo y que muchos de ustedes también la quieren y que siempre, pues, da la cara por los latinos. Now I want to introduce somebody that you all know that always there for Latinos, no matter what, our beautiful and dearly lovely Karen Menéndez Kohler, directora ejecutiva del Centro Hispano. Love you, Karen. Y bueno, alguien que también está trabajando muchísimo con inmigración y quien está al lado del Ejecutivo del Condado, quien, se disculpa porque no pudo estar el día de hoy aquí con nosotros. Our County Executive Joe Parisi is in another commitment, but Fabiola Hendon from the County Executive and from Affairs Specialist, Immigration Affairs Specialist from Dane County. Nuestra querida Gloria Reyes, quien también sirvió como presidenta del board del Merson School District y ahora también es la directora ejecutiva del Briar Patch Youth Services, Gloria Reyes. Thank you for joining us. Con nosotros también el señor Oscar Mireles de Omega School. Oscar, thanks for joining us. Welcome. And now, Merson, we have a new chief of police and he couldn't be here today with us, but here's Assistant Chief John Patterson from Madison Police. Thank you for joining us. As well, we have Chief Fisher Fire Department, Joe Pulvermacher. Thanks for joining us, Joe. And I know Jessica Cavazos from Latino Chamber of Commerce is on her way. She's just right there. Jessica, welcome. Thanks for joining us. Y bueno, alguien que también es muy especial en nuestra comunidad y que en un ratito más va a ser reconocido el día de hoy, precisamente por toda su labor como mexicano en los Estados Unidos, el director, el presidente del Consejo Latino de Educación de la Universidad de Wisconsin, el señor Salvador Carranza. Sal, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Mario García Sierra, quien también fue presidente de la mesa directiva del Centro Hispano y también pone muchos esfuerzos para los latinos a través de Madison Gas and Electric, está con nosotros. Mario, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, ustedes la ven por ahí ahorita haciendo Facebook Live con la movida, porque ella, la verdad es que ayuda aquí, es por todos lados, pero también es la presidenta de el Latino Professional Association. Nuestra querida Normita Gallegos está por acá. Gracias, Normita. Y bueno, también quiero agradecerle a Fisher Police Department and Fisher Fire Department por acompañarnos el día de hoy. Si están por aquí, thank you so much, Fisher Police Department and Fisher Fire Department, and thank you for joining us. También a miembros de Madison Police Department y Amigos en Azul. Está por ahí el oficial Franco en everybody from the Madison and Amigos en Azul and Madison Police Department. Thank you so much for joining us. También tenemos a nuestro querido Jonathan Gramlin. Gracias por acompañarnos de Sirius. Gracias por estar aquí. Yeah, todo el mundo lo queremos muchísimo. También está con nosotros Carlos Alvarado, quien hoy representa comunidades hermanas y sobre todo la comunidad de Tepoztitlán, Jalisco. Gracias por estar por aquí. Tepatitlán, Jalisco. Gracias. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque Viva México tiene una reina y está siendo bien representado. Y quiero presentarles a ustedes a la representante oficial del estado de Wisconsin, Katherine González. Ella es mexicana universal de Wisconsin y ella va a competir en el concurso de Miss Universo. Bienvenida, Katherine, gracias por acompañarnos. Y por ahí díganme si me hizo falta alguien más, por favor. No quiero quedar mal. ¿No? Estamos todos, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. A partir de ese momento, Luis, ¿qué te parece si agradecemos a nuestros patrocinadores? O sea, señal de que me tocó a mí, ¿verdad? O sea, cuando uno está casado y la esposa comenta algo, ya sabes que sin que te dé la orden directa, pero ya sabemos, ¿verdad, Salvador? Ah, no, decía Normita y Luis, pero yo sé que tú quieres hacerlo. Ah, ok, sí, presentemos a los patrocinadores. Empecemos por nuestros amigos de Madison Gas and Electric. Gracias. ¿Todos? Ok. Sí, a todos. American Girl, gracias a la empresa de American Girl, que le da trabajo a muchos latinos aquí en el área. Gracias a una institución sumamente importante, Madison College, gracias. Dream Bank, de aquí de Madison, también gracias a ellos. Tienda La Rosita Latina, gracias a La Rosita. Gracias a Paradise Island.
gracias a Guerreros Boots Western Wear, lotes rostizados de Edgar Ponce, gracias a María Villegas Souvenirs, Aguas Frescas de Los Altos de Jalisco, a nuestro amigo Miguel de Cartronics, gracias a Forward Madison, al Estadio Bree Stevens, a las casas Bouncy Houses, y gracias, obviamente, al Consulado Mexicano en Milwaukee, que el día de hoy nos acompaña. Así es, Luis. Para hacer una presentación especial. Y gracias, gracias a todos los patrocinadores. Y bueno, he dejado al final al Consulado Mexicano a propósito, porque estoy muy contenta que en Wisconsin tenemos un consulado, y desde que estuvimos en apoyo a que se lograra el tener un consulado en Wisconsin, hemos estado colaborando muy de cerca, y aprecio y agradezco enormemente esta colaboración. Y el día de hoy, como cada año, el cónsul Julián Adem está aquí con nosotros, quien va a oficiar la ceremonia del grito de independencia en unos instantes más. Cónsul, muchísimas gracias. Todo el equipo de La Movida, estamos muy, muy agradecidos de que esté aquí y de esta colaboración. Si se puede poner de pie, cónsul, thank you so much for joining us, cónsul Julián Adem. Y con él también todo ese equipo de colaboradores. Está por ahí la cónsul Karina Blas, por acá. Muchas gracias. El cónsul Dante Gómez también anda por aquí, y también parte del equipo de colaboradores del Consulado Mexicano, que está presente también por allá, tiene un tent con información, y bueno, pueden tomarse fotografías en todo momento. Luis, si puedes ayudarme con la parte número 3. Sabemos que hemos pasado, we all have been challenged because of COVID. It's almost 18 months since the pandemic, since COVID. And we're here gathering and celebrating that we're alive, but we as well are sad for those families and members of our community that are not here with us today. Estamos contentos y felices de que hoy nos podemos reunir y celebrar la independencia de México, pero también estamos tristes y sintiendo la pérdida de muchos miembros de nuestra comunidad debido a la pandemia y debido a COVID. Por lo tal, Luis. Así es, queremos pedirles que guardemos un momento de silencio por todas las personas y las familias que han atravesado con el COVID. Me voy a atrever y le voy a comentar que Lupita ha perdido familiares muy queridos y es muy, muy complicado. Yo he tenido la dicha que hasta ahorita no he perdido a nadie por el COVID en mi familia en Texas, gracias a Diosito, pero Lupita sí ha perdido familiares, y me imagino que algunos de ustedes también han perdido familia, amigos, amistades, personas con las que fuimos a la escuela, con las que trabajamos, con las que convivimos ahí en nuestro país de origen y aquí en los Estados Unidos. Quiero pedirles un momento, unos 20 segunditos de silencio, por favor, por todas estas personas que hemos perdido en estos últimos 18 meses. So, we're gonna do a moment of silence for all those family members and friends that we've lost through these 18 months going through the COVID-19 pandemic. As I said in Spanish, Lupita has lost family. I haven't to this moment, thank God. But I want to ask for a moment of silence for all those people that we've lost, all those family members, all those co-workers, all those people that we went to school with, and all our friends. So let's do 20 seconds of silence. Muchísimas gracias. Y bueno, en memoria de aquellos que se nos adelantaron, vamos a celebrar esto que es tan tradicional, que es la independencia de México y de los países de Centro y Suramérica. Y con esto, pues vamos a dar inicio. Hoy se cumplen 20 años de la celebración del Festival Viva México, algo que comenzara con una reunión de algunos cuantos carros en el Villager Mall, ahora se ha convertido en este festival. Now let's start with the celebration, something that started 20 years ago with a few cars in a Villager Mall parking lot, just doing the El Grito and singing the national anthem. Now we're celebrating 20 years of the Viva Mexico Festival. So let's start with the celebration, and vamos a comenzar con la proclamación. Now let's do the proclamation of the Viva Mexico Festival. Y para eso vamos a presentar a nuestra alcaldesa de la ciudad de Madison, Satya Rose Conway, y también a Julia Arata Frata, quienes harán las proclamaciones el día de hoy para oficializar el Festival Viva México. Thank you. Buenas tardes.
My name is Satya Rhodes Conway. I have the honor of being the mayor of the great city of Madison, Wisconsin. And it is my pleasure to read this proclamation for you today. Whereas Hispanic Heritage Month is celebrated in the United States from September 15th to October 15th, and whereas as part of the Hispanic Heritage Month celebrations, La Movida, a member station of Madison's Midwest Family Broadcasting Group, will celebrate the 20th annual Festival Viva Mexico today. And whereas Viva Mexico Festival Day is a cultural and family event promoting Mexican heritage and celebrating Mexican Independence Day. And whereas the official inauguration celebration will be facilitated by Consul Julian Adam Diaz de Leon, Consulate of Mexico in Milwaukee, and many other elected officials and community leaders that are joining us today. Now, therefore, be it resolved that I, Satya Rhodes Conway, Mayor of Madison, on behalf of the residents of Madison, do hereby proclaim today, Sunday, September 19th of 2021, as Viva Mexico Festival Day in the city of Madison. Viva Mexico! Yay! Viva! Thank you so much. Hola a todos, soy Julia Arata Frata, representando la ciudad de Fitchburg. Y la ciudad de Fitchburg hizo una proclamación la semana pasada. Y quiero decirle que la ciudad de Fitchburg cuenta con 17% de su población, casi 4,000 personas que son latinas y viven en Fitchburg. Así que este es un reconocimiento para todos ustedes. So, cada año los Estados Unidos de América reconoce desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre como el mes de la herencia hispana para celebrar la historia, tradiciones y la contribución económica, social y cultural que la comunidad y ciudadanos hispanos han aportado y aportan a nuestra nación. Y además, la ciudad de Fitchburg es pionera de contar con una población hispana dinámica que representa un 17% de su población y que aporta un rol importante en la economía y la sociedad de nuestra ciudad de Fitchburg. Y además, la ciudad de Fitchburg reconoce y celebra las numerosas contribuciones aportadas por nuestra comunidad hispana para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad. Por lo tanto, se decreta que el alcalde y el concilio de concejales de la ciudad de Fitchburg reconocen el mes del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre como el mes de la herencia hispana en la ciudad de Fitchburg, Wisconsin. Great. Thank you. Thank you. Thank you so much. Gracias, Satya en Julia. Y bueno, a continuación le quiero pedir al cónsul Julián Adem que pase al escenario, porque vamos a continuar con lo que es el grito, la ceremonia del grito de independencia. Sí, por favor, puede acompañarnos. Y también Chief Patterson, si puede acompañarnos también para que nos ayude con lo que es la ceremonia, porque estaremos entonando el himno nacional de los Estados Unidos y el himno nacional mexicano. Now we're going to continue with our program, and we have a Mexican consulate consul and assistant chief of police Patterson to hold the Mexican and American flag, and also we're going to sing the national anthems. Y bueno, en lo que ellos llegan aquí al escenario, estoy muy contenta porque Jorge y Normita nos comentaban que tuvimos más de 100 vehículos el día de hoy en la caravana de autos. Más de 100 autos manejando Madison, Wisconsin, alrededor del Capitolio. More than 100 vehicles driving around Madison Streets and around the Capitol today on the car caravan, just to end that here at the Bree Stevens. So thank you so much for participating. Y bueno, ya tenemos aquí al cónsul y nos vamos a continuación con lo que es la inauguración del evento por el cónsul de México en Milwaukee, el señor cónsul Julián Adem Díaz de León. Please, fuerte el aplauso. Quiero utilizar aquel...
¿Quiere utilizar este micrófono? Ok. ¿Quiere utilizar aquel o quiere? No va a hablar él. Buenas tardes, entonces les pedimos a todos que por favor pues descubran su cabeza, los que traen gorra y quienes gusten ponerse de pie para poder recibir a nuestro lábaro patrio, vamos a recibir a nuestra bandera. If you could be able to stand up, we are going to receive the Mexican flag, and if you can uncover your head, we will appreciate it. Thank you. Saludar. Ya. A continuación, por ser los Estados Unidos nuestro país anfitrión, vamos a entonar el himno nacional de los Estados Unidos. We are going to sing the U.S. Anthem, so please stand up. Thank you. Oh, vamos a entonar el himno nacional mexicano en posición de firmes. El grito. Vamos a proceder con la ceremonia del grito de independencia a cargo del cónsul de México en Milwaukee, Julián Adem.
¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Galeana! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ahora sí, les pedimos en posición de firmes, vamos a entonar el himno nacional mexicano. Now we are going to sing the Mexican anthem. Thank you. Mexicanos, muchísimas gracias, cónsul. Vamos a poder despedir la bandera, Lupita. Sí, adelante. Así que les pido otra vez saludar a la bandera, por favor. We are going to depart the flag of Mexico, please. Keep quiet. Atención. Saludar. Ya. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you very much, Lupita.
And thank you, everyone, or you, thank you as well. Thank you. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Thank you so much, Consul. Thank you, Chief Peterson, por acompañarnos el día de hoy también. Gracias. Y bueno, pues, continuando, Luis, el día de hoy con nuestra celebración especial y con nuestro programa, quiero comentarles que vamos a tener a continuación, bueno, pues un evento muy bonito, algo conmemorativo, algo que no se ha hecho nunca antes aquí en Wisconsin y que tenemos el gran honor, el gran privilegio de que se realice precisamente aquí en el escenario del Festival Viva México. Pero antes quiero recordarles, quiero agradecerles muchísimo a los que participaron en la caravana de autos. Sabemos que hubo pues más de 100 vehículos. Gracias Norma, gracias Armando, gracias Jorge por acompañarnos y gracias a Amigos en Azul, el Departamento de Policía de Fitchburg, Departamento de Policía de Madison y todos los que estuvieron presentes, el Departamento de Bomberos también. Gracias por acompañarnos. Tendremos en un ratito más también el ballet folclórico de Carlos y Sonia Ávila. No se despeguen. Y bueno, música, concursos. Así es que a continuación vamos también a agradecerle muchísimo al Bree Stevens por brindarnos este escenario. Pero como les mencionaba, el día de hoy es un día muy, muy especial. Y el consulado mexicano nos ha solicitado a la movida, a Luis y a mí, que el escenario del Festival Viva México fuese el marco para poder entregar un reconocimiento y dar inicio a esta ceremonia tan especial de entrega del reconocimiento OTLI al doctor Salvador Carranza Andresen, para lo cual pido la presencia nuevamente del cónsul de México, Julián Adem, para que por favor encabece la ceremonia y por supuesto estén todos atentos. Now, we're going to have a special ceremony and the Mexican Consul and Consul will give an award and a recognition to Dr. Salvador Carranza and they're going to hand out the OTLI award. So please join us, and now it's a turn for the Mexican consulate to start that ceremony. As well, I want to thank I see Christian, Veronica, and many other leaders of our community that are joining us today. Gracias por acompañarnos. Gracias, Christian, Veronica, y por ahí se me escapa alguno más, pero agradecerles a todos los que están el día de hoy acompañándonos. Cónsul. So the ceremony is going to be pretty much in Spanish, and I might be going to be translating a few things. I usually translate from English to Spanish, so I don't know how that going to work, but okay. We'll see. Adelante, Consul Luis, you can help. Primeramente, quiero dar mi agradecimiento a las autoridades y personas de interés presentes hoy por acompañarnos, y mi agradecimiento muy especial a la movida, en especial a Lupita y a Luis Montoto. Para quienes tienen que emigrar, el camino se hace más transitable y más reconfortante si en su destino encuentran manos tendidas dispuestas a ayudarle y a facilitarle su integración a los nuevos migrantes. Esta ceremonia, la de hoy, es para exaltar la labor de una de las personas que ha trabajado por el bienestar y la prosperidad de numerosas familias mexicanas y latinas en Wisconsin, aquellas que se quedaron aquí. Así es que este día, que hoy celebramos el 211 aniversario del comienzo de la independencia de México, vamos a honrar con el reconocimiento OTLI la labor y el esfuerzo del doctor Salvador Carranza, a quienes todos ustedes creo que estiman mucho y conocen de años, décadas, quien ha dedicado su labor profesional y comunitaria a servir a los más desfavorecidos, primero como odontólogo comunitario, luego como educador y posteriormente como mentor de varias generaciones de jóvenes migrantes en Estados Unidos. OTLI es una palabra náhuatl que significa camino, pero de manera más precisa, camino recto. Y ese es el camino que ha seguido don Salvador, el camino de la rectitud. Aún hoy, al despedirse en nuestro país, México, los nahuas que siguen vivos y que siguen su cultura viva y activa, cuando se despiden, dicen: Quali Otli, buen camino.
el que tú y yo, nosotros todos, debemos andar. Con el otorgamiento del reconocimiento OTLI, que es el máximo reconocimiento del gobierno de México a los migrantes que viven en Estados Unidos, el gobierno de México celebra y enaltece a las personas de origen mexicano o latino cuyos esfuerzos han contribuido al bienestar, la prosperidad y el fortalecimiento de las comunidades mexicanas. Y que también han trazado camino para los nuevos, para aquellos que vienen. Hoy, este reconocimiento que vamos a entregar, verán ustedes, consiste en una medalla, un diploma y un pequeño pin al que le denominamos Rosetta. Don Salvador es originario de la Ciudad de México y toda su vida y labor académica ha sido vinculada, primero como odontólogo comunitario en México, a los que menos tienen. Su compromiso social ha sido manifiesto desde su muy temprana juventud. Él hizo una maestría en odontología comunitaria en el Reino Unido, en el 82 se graduó y aplicó sus conocimientos en México, primero en brigadas de salud en las regiones más apartadas del México, brindando servicios odontológicos primero y médicos a dichas comunidades de pobres de México. Por razones familiares, el doctor Carranza posteriormente emigró a Wisconsin, en cuya universidad estatal, la Universidad de Wisconsin, el sistema de la Universidad de Wisconsin, continuó su preparación académica ahora en salud pública, que por razones programáticas tuvo que reorientar hacia la administración y planificación educativa. Fue así que cursó la maestría en University of Wisconsin, cursó maestrías en administración pública y posteriormente y en servicios de salud, así como el doctorado en administración de la educación. No poco causa, ¿eh? 4 grados, odontólogo, maestro en odontología, maestro en salud pública y doctor en salud pública. Enhorabuena, doctor. El doctor Carranza ha impulsado siempre el bienestar colectivo en todas sus acciones, promoviendo el bienestar y la integración, sobre todo educativa, de los latinos, de los mexicanos y los latinos, y de las familias como tal. En México estamos muy orgullosos de su aportación a través de la University of Wisconsin System con las diversas comunidades en este estado, colaborando él en diferentes instituciones, no solo la universidad. Sabemos que hasta hace poco fue asesor principal de política educativa de la rectoría de la Universidad de Wisconsin, asimismo fundador y presidente emérito del Consejo Latino Educación, entre muchas otras tareas en las que se ha desenvuelto. Y con el surgimiento tan lamentable de la pandemia COVID-19, creó junto con otros líderes comunitarios la coalición Latinx Consortium for Action, la cual creó en forma de emergencia un relief fund, un fondo de apoyo que se ha distribuido ya entre casi 1,500 familias. Estamos hablando de más de $1,200,000. Bueno, por otro lado, el doctor ha sido hombre clave en el acuerdo entre la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Guadalajara, que dio pie a la formación del Comité de Ciudades Hermanas Madison, Wisconsin, Tepatitlán, Jalisco. Tepatitlán, un orgullo de los jaliscienses y de México. De nuevo, felicidades por esa labor. Este gran mexicano, don Salvador Carranza, es y ha sido miembro de órganos directivos de numerosas otras instituciones, como el Consejo del Gobernador para la Educación Infantil, así como la Junta Directiva de la Academia Latina para el Desarrollo Laboral, muy importante instancia que con la que colaboramos, cuyo director, don Baltasar, no sé si esté con nosotros, pero trabajamos muy de cerca en la educación de migrantes. Y no faltaba más, don Salvador Carranza ha recibido varios reconocimientos ya, el premio Martin Luther King del Condado Dane, así como Hombre del Año de United Migrant Opportunity Services. Doctor Salvador Carranza, estamos seguros de que continuará usted trabajando incansablemente a favor del bienestar y empoderamiento de las familias mexicanas y latinas a través de la educación y el multiculturalismo. En nombre del Gobierno de México, es un privilegio para mí, como cónsul de México, otorgar al doctor Salvador Carranza esta distinción.
Salvador, en honor a sus contribuciones al bienestar, la prosperidad y el fortalecimiento de las comunidades mexicanas en Wisconsin, el gobierno de México lo condecora a usted con el reconocimiento Otley. ¡Felicidades! Por favor, si nos hace el honor de pasar con su distinguida esposa e hijos al podio. ¡Fuerte el aplauso! En este instante le ponemos la roseta al doctor Carranza. Enseguida lo vamos a distinguir. Si me hace favor, amarrar esto. Un pequeño detalle técnico. If you want to hold this. Le ponemos ahora este distintivo que es para uno de los pocos mexicanos que lo van a tener en Estados Unidos. Y finalmente, si se pone de ese lado, doctor, vamos a revelar el diploma enmarcado que está recibiendo el doctor. We are now going to reveal the diploma with which the government of Mexico honors Dr. Carranza. We already gave him the pin and he already got the medal. Okay, now number three. Go ahead. Gracias. Bueno, fuerte el aplauso para el doctor Salvador Carranza. Qué gran orgullo mexicano, señoras y señores. Y bueno, vamos a escuchar unas palabras precisamente con motivo de haber recibido este increíble reconocimiento, Otley. Adelante, doctor Carranza. Gracias. Muchas gracias, Normita. Qué gusto. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Nos tocó un día muy, muy caluroso. Así es que voy a tratar de ser lo más breve posible porque si no nos vamos a asar aquí. Por el momento, quiero darle las gracias a La Movida y a Luis y Lupita Montoto. Muchísimas gracias por hacer este festival tan importante cada año, desde hace 20 años, imagínense. Muchas gracias, Lupita y Luis. Primero que nada, quiero agradecer al cónsul titular, Juliana Dem, y al cónsul de comunidades, Dante Gómez Martínez, por haberme nominado para este premio. Recibo este reconocimiento con toda humildad, pero con un gran orgullo como mexicano. Como lo indicó el cónsul Adem, este reconocimiento se le otorga a individuos y organizaciones que se han distinguido por su labor en apoyo a la comunidad mexicana en este país y por abrir oportunidades para las nuevas generaciones de mexicano-americanos y latinos. Espero que de alguna manera haya podido hacer una diferencia positiva en las vidas de nuestras familias y de nuestra juventud. Como muchos de ustedes,
yo soy inmigrante. Llegué hace más de 35 años con mi esposa, con tres pequeñitos, todos los de cuales me están acompañando aquí. Y mi hija, la menor, ya nació aquí. No pude venir, también se encuentra en Filadelfia. Pero me está viendo, ojalá, por Facebook Live, ¿verdad? Les agradezco a todos ellos por siempre estar apoyándome y luchando a mi lado por nuestra comunidad, especialmente por nuestras familias de origen inmigrante. Gracias. Estoy consciente también que este reconocimiento no me pertenece solo a mí. Le pertenece también a todas las maravillosas organizaciones comunitarias con las que he tenido la oportunidad de colaborar durante todos estos años. Organizaciones representadas aquí hoy por muchos de sus líderes. Muchas gracias por estas organizaciones tan maravillosas que tenemos. Y por supuesto, mi colaboración con el Consulado Mexicano en Milwaukee, en apoyo a la gran labor que hacen aquí en este estado. Pero estoy consciente también que hay todavía muchísimo que hacer y lograr por el bienestar, por la seguridad y por los derechos de nuestras familias. Y por eso, este reconocimiento me da fuerzas para continuar abogando y luchando por nuestra comunidad. Y los exhorto a todos ustedes a que conmigo continúen luchando por nuestros hijos, para lograr un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestras familias y para nuestra comunidad. Muchísimas gracias y ¡viva México! ¡Viva! Muchas felicidades, Al. Muchas gracias. Nos sentimos honrados de que el escenario del Festival Viva México haya sido precisamente elegido para reconocer a una persona tan increíble en nuestra comunidad como lo es el doctor Salvador Carranza. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Sé que el calor está tremendo, aquí también se siente bastante fuerte, pero muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Creo que ya está listo por ahí el ballet folclórico de Carlos y Sonia Ávila. Les quiero recordar que vamos a continuar con todo el programa en esta tarde. Hay música, hay comida, hay concursos, así es que no se despeguen, quédense con nosotros, que vamos a continuar con toda la celebración. Y bueno, pues también, Jorge, si te quieres acercar acá para que nos digas un poquito, y Normita, quienes fueron encabezando lo que fue el desfile de autos el día de hoy. Wow, estoy impresionada con los números, Jorge, de verdad. Muchas gracias por el trabajo y ya te la sabes de todas, todas, ¿no? Cada año Jorge y Normita liderean nuestro desfile de autos. Verdaderamente me siento, y bueno, tú mencionaste la cantidad de años que se están celebrando en el día de hoy, 20 años de esta celebración. El tiempo pasa muy rápido, excepto el año pasado, pero bueno, estamos aquí muy felices y hoy creo de que las personas, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, se unieron aún más. Pudimos ver los niños, las familias completas con sus carros alegóricos a esta celebración. Y bueno, Norma, verdaderamente hoy fue un día bastante difícil tratando de decidir cuáles fueron los ganadores, primero, segundo y tercer lugar. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Si ya está listo el ballet folclórico, ver, déjame checar el programa. Entonces también queremos agradecer al grupo de motociclistas que se hicieron presente en el día de hoy. Fue increíble su participación y el próximo año vamos a planear una pequeña sorpresa para todos ustedes. O sea que continúen decorando los automóviles porque verdaderamente es la manera de demostrar en las diferentes arterias de la ciudad de Madison ese amor, el amor por México. Thank you.